Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Podemos tomar asiento. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Sergio Muñoz Gajardo. Señoras y señores ministros y fiscal de la Corte Suprema, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los miembros de la Corte Suprema se han reunido con el objeto de presenciar el acto de juramento que debe prestar ante el presidente del Tribunal el señor ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Jorge Gonzalo Dam Oyarzún, para asumir en propiedad el cargo de ministro de esta Corte Suprema. El señor secretario procederá a leer el decreto de nombramiento de don Jorge Dam en sus aspectos fundamentales. Nombra a don Jorge Gonzalo Dam Oyarzún en el cargo de ministro de la Corte Suprema. Decreto número 739. Santiago, 13 de octubre de 2015. Hoy se decretó lo que sigue. Teniendo presente que se encuentra vacante un cargo de ministro de la Corte Suprema, decreto. Primero, nómbrase a don Jorge Gonzalo Dam Oyarzún, actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, para que sirva al cargo de ministro de la Corte Suprema. Segundo, la persona nombrada, por razones de buen servicio, deberá asumir sus funciones de inmediato, previo juramento de rigor. Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese. Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República. Javiera Blanco Suárez, Ministra de Justicia. A continuación, el señor presidente tomará el juramento de rigor, para lo cual se invita al señor Jorge Gonzalo Dam Oyarzún a acercarse al estrado. Ministro don Jorge Dam Oyarzún, juráis por Dios y por estos santos evangelios que en el ejercicio de vuestro ministerio guardaréis la Constitución y las leyes de la República. Sí, juro, presidente. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande. El señor presidente y el ministro señor Dam procederán a firmar el acta respectiva que autoriza el señor secretario. Invito al señor ministro a tomar posición en su cargo. A continuación, la señora prosecretaria hará entrega de un ramo de flores a la señora María Teresa Moreno Sañartu, esposa del ministro Dam. Al otro lado. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, se dirigirá a la audiencia. Asiento, por favor. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, señor fiscal de la Corte Suprema, señores expresidentes y exministros de la Corte, señores presidentes de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, señor director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial,
Señoras y señores ministros de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, señor director de la Academia Judicial, señora Teresa Moreno, María Teresa Moreno y familiares, invitados especiales, señoras y señores. Se ha nombrado al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Jorge Dam Oyarzún, para que integre la Corte Suprema de Justicia, a quien le expresamos inmediatamente nuestras felicitaciones y desde ya le damos la cordial y afectuosa bienvenida a este lugar que es su nuevo lugar de trabajo, su lugar de trabajo, con el propósito que ejerza con entusiasmo las labores propias del cargo. Pero ¿cuáles son estas? ¿Qué perfil se requiere para ejercer el cargo de ministro de la Corte Suprema? La legislación en general y el Código Orgánico en particular señalan la competencia de la Corte Suprema, la de los ministros como tribunal unipersonal y las del presidente. Sin embargo, no se ha mencionado detalladamente, una a una, la labor no jurisdiccional de los ministros, individual o colectivamente considerados, sin perjuicios que algunas de ellas se contemplan directamente en las leyes y otras se pueden deducir del análisis del ordenamiento jurídico. La labor jurisdiccional es la que, sin duda alguna, requiere de particular atención de los integrantes de este máximo tribunal, específicamente al conocer de los recursos constitucionales y legales, como al hacerse cargo de los procesos pertinentes como tribunal unipersonal. A lo anterior, el sistema constitucional y legal se encarga de entregarle otras atribuciones igualmente importantes y relevantes. Entre ellas, por señalar algunas, está la integración del Tribunal Calificador de Elecciones, el del Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, del Consejo de la Academia Judicial, del Consejo del Departamento de Bienestar del Poder Judicial, Consejo de la Editorial Jurídica, Consejo de Metas de Gestión, Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, Comités Paritarios, entre otros. A lo anterior se une el requerimiento creciente de mayor presencia en distintas comisiones que el Poder Ejecutivo ha ido estableciendo paulatinamente. Se suma a todos estos encargos otros de variado orden que se han establecido por este tribunal para racionalizar el trabajo. Es así como de 30 encargos diferentes, en la actualidad se contempla el trabajo en 3 comités que lo absorben: de modernización, de comunicaciones y personas. A lo anterior se agregan aproximadamente 20 encargos distintos adicionales: elaboración de informes de proyecto de ley del tribunal, integración de comisiones de ética y transparencia, ministros visitadores, cumbre judicial, entre otros, todos los cuales están enumerados en el discurso y que se podrán consultar. Todo lo anterior puede parecer agobiador, y lo es. Sin embargo, el nombramiento que se hace de un magistrado para integrar la Corte Suprema excede tales encargos. Corresponde desarrolle todas sus capacidades de liderazgo para pensar, aportar y conducir los destinos de la justicia de nuestro país, cooperando en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales de la judicatura, sean estos estructurales o particulares, pero también para que aporte con su experiencia y conocimiento a todo cuanto el país le demande. Son más las voces que requieren nuestra opinión que aquellas que critican el hecho que se manifieste. Se agradece el hecho de tener algo que decir en materias relevantes. Cuando estamos frente a una crisis de confianza de la ciudadanía respecto de sus
autoridades, es difícil que éstas encuentren un rumbo apropiado, puesto que se trata de un problema subjetivo, en lo cual resulta indispensable atender a las causas que lo generan, hacer un diagnóstico y enfrentarlas decididamente. Lo anterior debe generar la más amplia participación y, por lo mismo, la motivación es fundamental. Hay que ampliar la perspectiva para desarrollar una dinámica apropiada, puesto que los problemas no se solucionan mediante una imposición, sino por un diálogo franco y participativo, considerando todos los intereses, conociéndonos y conociéndolos, coordinando y dando respuestas acordes a tales planteamientos. Resulta difícil que quien se encuentra en medio de un grave problema, siendo parte del mismo, encuentre salidas adecuadas si no está dispuesto a un análisis integral, afrontando la crisis y la posibilidad de hacer un cambio que incluso puede ser radical. En tales circunstancias, siempre procede hacer un alto, escuchar, conocer y luego de una labor racional y razonable, estudiar las soluciones e implementar aquellas que puedan tener mayor relevancia y surtan un mayor efecto en las demandas. Levantados los temas, se requiere pronunciamiento sobre la forma de participación y más precisamente el procedimiento que se utilizará para considerar y dar respuesta a los planteamientos de todos los interesados. Es por lo anterior que los problemas enseñan la experiencia, mientras antes se asuman, es más llevadera su solución. La espera y la indecisión son malas consejeras, puesto que los problemas no se resuelven dilatándolos. Siempre se agudizan y radicalizan en sus efectos y consecuencias. El pueblo quiere participar, quiere ser escuchado, que se abran canales de expresión en el Estado. Lo mismo ocurre al interior de las instituciones. Quienes las integran, piden, solicitan, requieren y reclaman se les escuche, considere y creen vías apropiadas de participación e integración de su parecer. En este tema resulta indispensable comportarse de buena fe y consensuar un diálogo franco de los distintos pareceres, siempre sobre la base de la verdad, sin generar falsas expectativas. En la situación actualmente existente en nuestro país, resulta indispensable recurrir a tales enseñanzas. Que la verdad sea la premisa de nuestro actuar, dejando expresadas las limitaciones y las esperanzas, como también lo que han sido nuestras actuaciones pasadas. Siempre existirá consideración para comprender los errores y los horrores. Pero debemos actuar con coherencia y de manera decisiva para reparar los equívocos. Es pertinente, en tales casos, recurrir a la mayor objetividad que sea posible, evitando también, en la mayor medida posible, la discrecionalidad futura. Todo lo anterior debe conducirse primeramente de la mano de la actividad y el empeño para conocernos, plantear las posibles soluciones a los temas, cómo lo podemos superar cada uno de ellos. Es lo que se inició en nuestro país respecto del Poder Judicial con motivo del Programa de Fortalecimiento Institucional o denominado también BID-2, cuyo secretario ejecutivo fue el ministro Jorge Damm, quien se encargó de ejecutar cada una de las determinaciones adoptadas. Fue el motor de la ejecución, lo hizo siempre con muy buena voluntad, optimismo y decisión. Nos hicimos cargo de los principales problemas del Poder Judicial y de la forma como estos podían ser resueltos, generando propuestas concretas para ellos,
Se pensó que los integrantes del Poder Judicial podíamos dialogar, pensar y discutir respecto de nuestro quehacer, de la forma en que se generan las decisiones políticas al interior de nuestra institución, la manera como administramos justicia y las problemáticas en las relaciones humanas entre nosotros y los usuarios. Se buscó abrir espacios a la participación, entender que todos teníamos un papel que jugar y una responsabilidad en esta tarea, puesto que estaba dirigida a generar un diagnóstico, determinar los aspectos que podían mejorarse y proponer las acciones para ello. Lo anterior se refleja en la orientación de la búsqueda de los aspectos a perfeccionar, enmendar o corregir, pero entregando vías de solución, entendiendo que era necesario explorar un camino. El respeto, el diálogo y la igualdad fueron la forma en que nos relacionamos, nos escuchamos y estudiamos cada proyecto, cada consultoría, cada propuesta. El mensaje fue claro: buscar una justicia mejor para todos. La primera parte de la tarea se concluyó. Sin embargo, aprendimos una palabra mágica que nos indica que todo lo anterior puede ser intrascendente si no se efectúa la implementación. Como expresa un estimado amigo ministro de esta Corte Suprema, hasta antes del conocimiento de los problemas y de las vías de solución, éramos todos inocentes, pues solamente instruíamos, con mayores o menores antecedentes, que era necesario realizar ciertas transformaciones para avanzar en soluciones innovadoras. Hoy ya todos somos responsables que las medidas se materialicen, que tales acciones se concreten y las deficiencias se superen. Al dar la bienvenida a este tribunal a un nuevo integrante, quisiera destacar además que así como los licenciados en Derecho juran desempeñar leal y honradamente la profesión de abogadas o abogados para ser investidos con el título profesional, todo juez debe prestar juramento al comenzar a ejercer sus funciones, comprometiéndose a respetar la Constitución y las leyes de la República, las cuales nos exigen que expresemos y que entreguemos nuestras máximas capacidades en el ejercicio de nuestro cargo. Dicho compromiso incluye el deber de actuar y de hacerlo conforme a la ética, puesto que ello define el quehacer de cada uno de los magistrados que integran la judicatura en todos sus grados, valores que se reflejan en la historia de vida del ministro señor Dam, quien los ha materializado en su dedicación permanente al servicio público a través del Poder Judicial como parte del escalafón de empleados primero y como magistrado posteriormente. Nuestro nuevo compañero de labores sin duda continuará ejerciendo sus funciones, ahora como integrante de esta Corte, con un apego irrestricto a la justicia, la honestidad, la probidad, la transparencia y la verdad, contribuyendo activa y decididamente a la mejora continua del servicio que este poder del Estado busca a quienes tiene el deber de tener como primera prioridad: los ciudadanos, quienes acuden a los tribunales en la esperanza que se les entregue una solución adecuada a sus conflictos, se les brinde amparo a sus derechos y se les permita así una sana convivencia social. Debe ser igualmente una preocupación permanente de este Supremo Tribunal el clima interno y las relaciones entre quienes formamos parte de esta institución, preocupación que tendrá como resultado una mejor atención a nuestros usuarios. Sin duda, creo que el ministro señor Jorge Dam será un aporte en tal sentido, y en lo cual surge el antecedente de vida que le destaca haber realizado estudios primarios
en el Colegio Alemán de Santiago y los secundarios en Río Branco de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, finalizando la etapa de estos estudios en el Instituto Nacional. Los estudios superiores los cursó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, licenciándose en agosto de 1980. En el ámbito profesional, cuenta con una carrera judicial de más de 40 años, la que inició el 13 de enero de 1972 como oficial tercero del cuarto juzgado del crimen de menor cuantía de Santiago, 8 años antes de jurar como abogado. Ya titulado profesionalmente, continuó su carrera asumiendo primero como relator de la Corte de Santiago en 1981 y al año siguiente como titular hasta el año 1989, al ser nombrado como relator de esta Corte, cargo en el que se mantuvo por 10 años, ocasión en que en 1998 pasó a ejercer las responsabilidades de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que presidió durante el año 2009. Junto a su larga y destacada carrera jurisdiccional, el ministro señor Dam ha tenido una importante participación en otras áreas, lo que es destacable por cuanto ha contribuido a la formación de abogados y jueces, vocación que le ha llevado a realizar labores de capacitación en la Academia Judicial y a desempeñarse como docente en la Cátedra de Derecho Procesal en diferentes universidades. Esta es una muestra de la experiencia, el conocimiento, la calidad profesional y humana de nuestro colega, las que aportará a esta Corte, lugar en el que podrá seguir contribuyendo a mejorar la calidad del servicio que como Poder Judicial tenemos el deber de prestar a nuestros conciudadanos. Ministro señor Jorge Dam, la Corte Suprema de Justicia le expresa formalmente en este acto su afectuosa y cordial bienvenida. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objetivo de la audiencia, se levanta la sesión y ahora podemos pasar a saludar a nuestro nuevo colega. Ese es mi temor, que esta cosa se consiga.